Señores, la remada en dulce de leche que se ha hecho hoy. Atención. La maratón, ¿cómo es? Quiero decirles una cosa. Perdón, ¿esas botas de sus zapatos son para mí? Sí, Marcelo. Cada día fue tu mejor nota, Marcelo. No, no. Mucho glamour, Marcelo. ¿Me los hizo Ricky Sarcani o no quiso Ricky Sarcani para mí? Los de ayer, Marcelo. ¿Qué diferencia hay? Los de ayer, con taco. Es muy duro ponerse eso, ¿eh? Después hay que ir a hablar con la Buteler. Hay que ir a negociar un contrato con un jugador. Marcelo, ponete los plateados. ¿Te gustan los plateados? Sí, para vos me gustan los plateados. Perfecto. Probátelos, dale. Me los voy a probar. Después hay que ir a negociar el contrato de Ortigosa. Y bueno, Marcelo, son gajes del oficio. Acá está el conductor, después se sentarse con Grondona, con Julito Grondona. Es así. Ir a negociar con Marchi. Esto es así. Los jugadores agremiados. Te digo que es difícil después de esto. Bueno, señores, atención. Estas son las botas que yo me tendría que poner. Lo que le quiero decir antes de ponerme las botas, primero gracias a Ricky Sarcani. Divinas son, Lo que quiero decir es que la maratón del día de hoy va a ser una maratón con obstáculos. Exactamente. ¿En serio? Sí. Después terminamos todos en una gran fiesta. Hasta vino Leo Mateu que quiere participar y se quiere poner los tacos. Y me encanta, Leo, que lo puedas hacer. Pensé que ibas a venir con Juan Román Riquelme, con tu amigo, pero no va a venir, ¿no? Perfecto. Pero me gusta que Leo me dice hoy voy y me voy a poner los tacos. Un lindo gesto, la verdad, de un amigo. Señores, atención. La maratón gay, entonces, hoy va a ser con obstáculos. ¿Qué tipo de obstáculos vamos a colocar en este estudio, señor Federico Hoppe? Atención. ¿Lo podemos ir poniendo? Perfecto, perfecto. Porque si no... Atención, vamos a ir poniendo los obstáculos para la maratón, por favor. Y yo mientras me voy a ir poniendo las botas, primero va a ser una maratón y yo voy a decir quiénes son los participantes, lo voy a elegir yo. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué es eso, Marcelo? Oh, no, no. Adelante, adelante, adelante. Esto es Londres 2012. Claro, son los Juegos Olímpicos. Esto es tremendo. ¿Está chequeado, Marcelo? Perdón. Pero, Marcelo, ¿qué ¿pero es qué es esto? Son tres toboganes, ¿qué es esto? Oh, cuidado, cuidado. Lo último que me pasa es... ¿Qué te pasó? ¿Llegás al Sanatorio de la Trinidad? No, la verdad me pegó un tobogán. ¿Perdón? Pero Marcelo, ¿por tacos todo eso? Esto es todo obstáculo, sí. Está difícil, la vida espera. Los colores a tono. Perfecto, ¿cómo es entonces? No, es complicado. Perfecto. ¿La maratón cómo es? En el día de hoy. La maratón tiene que arrancar acá. Acá hay que poner un cono. Perfecto, acá. Cono de largada. Acá vamos a poner un cono porque todos tenemos que pasar por atrás. Acá un cono, por favor. Ay, ay, ay. No, esto es peligrosísimo. Qué remada. Gracias. Uno, con uno acá estamos bien. Uno acá, perfecto. ¿Esto qué es eso? ¿Esto qué es? Hay que saltarlo, ¿no? Entonces vení, ponelo acá. Vengan acá. La valla, saltarlo, por favor, acá. Poneme la valla acá. Las vallas todas ahí. ¿Está el doctor Labonia, por las dudas? No, yo te diría que podemos hacer para hacerlo más difícil. ¿Qué quieres hacer? ¿Montarlo? ¿Para saltarlo? Perfecto. ¿Estás loco, Marcelo? Otro conito, por favor, por acá. Perfecto, gracias. Se están yendo los invitados. Gustavo Pomés en persona armando todo esto. Otro, por favor, acá. Se van los invitados, Marcelo. Chicos, atención. Perfecto. Me corren un poquito más. No, está bien ahí. Perfecto. Otro ahí. Muy bien. Me parece un peligro eso, Marcelo. Bueno, perfecto. Ese no va, no hay problema. Ay, ay, ay. Perfecto. La maratón entonces, ¿qué es? Uno tiene que arrancar acá. Dejo las botas un minuto. Tiene que hacer esto. Pasar por acá. Pasar por acá. Ya es difícil así. Con los tacos. Acá hacer esto. No. Y acá hacer esto. Parece feliz domingo. Perdón, pasar por acá. Muy difícil, saca un banco. Let's go. Muy difícil, Marcelo. ¿Está bien? Ese es el concepto del aparato. Es el recorrido. Señores. Charlotte, ¿usted va a correr la maratón? No, falta un obstáculo, Marcelo. No, decía ya lo que te ponga las botitas. Perfecto. Falta un obstáculo. ¿Me puedo sentar acá o me voy a la... Señores, me voy a poner entonces... Atención que sea... Vamos ahora a la lista de convocados. Perfecto.
El primer convocado, que es un clásico de estas maratones, es el señor Aníbal Pachano. Aníbal Pachano va a correr la maratón gay del día de hoy. Sí, pero cuidado, ¿eh? El segundo convocado, que es un clásico de estas maratones, es el señor Flavio Mendoza. Ah, bueno. Ay, no estoy preparado, no estoy. Mirá qué lindas se quedan las botas. ¿Cuántos invitados van a correr la maratón más o menos? Mirá, Flavio, no me vine preparado, Marcelo. Pero mirá cómo está. Ah, bueno. Luciano Marra, mirá. Mirá cómo estamos, mira, perfecto. Yo no puedo subir ese tobogán con estas botas. Ah, pero vos lo pusiste, Marcelo. Yo no puedo moverme. Está claro, vas a practicar. No. Saltar podés. No vale practicar, chicos. No, nadie practica. No, claro. No sacas ventaja. Nos vamos a matar. No. ¿Sabés que sí que se van a matar? No. Perdón, el otro que es un clásico de las maratones gay. Acá en este estudio, en el estudio mayor, yo creo que ya las cámaras de televisión, así como identifican a hinchas famosos dentro de los estadios, y si uno está en el estadio del Manchester City, enseguida te enfocan la cara del jeque, el señor Manuel Navarrete. Usted se pone las botas y viene a participar, por favor. No, Manuel Navarrete va a estar en la maratón. Yo le voy a pedir una remera porque si no voy a transpirar mucho. ¿Estás tan lindo con esa voz? No, la verdad. La de San Lorenzo, por eso. Sí, si señores, el señor Manuel Navarrete entonces es otra de las personas que va a participar. Va a participar de la maratón gay. Estoy viendo a ver quién es. ¿Está complicado? Atención, no, estamos viendo a ver quién es. No, pues hasta acá somos 5. Hay muy pocos. Codevila faltó. Sí, quiero decirles que el señor Tito Esperanza va a participar de la maratón gay. Tito con botas, que no es el gatito con botas. Este es Tito con botas. Tito tiene que hacerlo. Y son las botas que tenemos para Tito. Preciosa. Qué buena que están esas botas. Tito. Tito, señores, las botas de Tito, las botitos. Señores, Tito va a participar, somos 6. Marcelo, ya está la señora Florencia Peña para la rave junto a Mariana. Mirá el look que se ha venido, es tremendo. Marcelo, ah, está viendo una canilla. Uno de los baes. Bueno, perdón, no sé si usted permite, perdón, señor Daniel Díaz León. Me gustaría que el señor Baez, uno de los Baez, pueda participar en la maratón gay. No, yo sé que por ahí después le va a costar sacar el cuchillo. Claro. Ese. No lo de. El mejor bailarín es David. Es para correr esto. El mejor de todos igual. Él es el más rápido. Vení, David. O el señor, como quiera. David Baez, ¿cómo le va? Usted también es de... ¿Cómo? Bien, usted. Suélteme la mano, me la está haciendo pelota, David. Pues. ¿Los dos es mejor? Este es el bueno. Este es el bueno, venga, entonces el bueno. Atención, viene el bueno de los Baez. Gracias, maestro. Trajo los zapatos. Muchas gracias. ¿Cómo le va, don Baez? ¿Lo vieron el otro día, el cuchillero Baez? ¿Cómo anda, bien? Lo vio mucha gente el otro día, todo el mundo hablando de los cuchillos, impresionante. Sí, me hablaron de eso. Sí. ¿Le habló mucha gente de eso, don Baez? Sí, me hablaron mucho. Perfecto. ¿Firmó autógrafos en la calle? La verdad. Sí. Estuvo firmando autógrafos, don Baez. ¿Usted es casado, soltero, qué onda? Estoy juntado. ¿Pero las chicas así lo miraban con otra cara? Está cortada la relación. Ganador, don Baez. Perfecto. Señores, perdón, estas son las botas para don Baez. No, don Baez. Esas botas son tremendas. Baez y las botas, yo creo que va a estar difícil que sigan laburando en el tema de seguridad. Señores, el cuchillero Baez. Perdimos al cuchillero Baez. Termina en una carnicería. Un tipo
un tipo de campo, un tipo que metía el cuchillo. Termina cortando media reses. Señores, a ver, lo quiero ver a Tito con los tacos, porque esto, perdón, y esto va con peluca también. Mirá a Tito con los tacos. Taqueando Tito. Señores, atención. Se va a venir la maratón. Falta Leo. Chicos, no vale hacer trampa. Leo Mateu falta. Leo Mateu, ¿dónde está? Que quería correr la maratón, Leo Mateu. Allá atrás. Está corriendo para... ¿Quiere correr Leo Mateu, un amigo mío? Se fue. Se fue Leo Mateu. Sí. Y Salomone también. Salomone podría, ¿eh? No, Salomone. Se fue, no está más. Perfecto. Salomone. ¿Usted también quiere correr la maratón, gay? Sí, pero no, pero es una, es un chiste, no le van a decir en la calle, anda, po. ¿Usted cree que no va a poder ir a tomar el café con sus amigos? Señores, atención. Bueno, entonces, Tito ya está. No, mirá la cara de Tito. Tito ya está prácticamente listo. No, el cuchillero va y me muero. Yo creo que no labura más de seguridad, muchachos. ¡Marcelo! Atención, ¿eh? Mira, no, Don Baez. ¿Se acuerdan el que hizo? Una tarjeta naranja ahora. Una remerita, a ver, María. ¡Marcelo! ¡Yossi, Marcelo, que está ahí! ¡Yossi! No. Hasta acá estamos. ¿Eh? No. Hasta acá estamos. Somos... No, porque si no, después no podemos correr todo lo que estamos haciendo. Perfecto. Y a mí me gustaría, si se puede, que el señor Dani La Muerte se pusiera las botas. Ah, bueno, entonces nos vamos todos, apaguen la luz. Dale. Primero a mí nadie me llama así, ¿entendés? O sea. No puedo ni nunca, pero está todo bien, todo terrible. ¿Qué va? ¿De qué labura? ¿Tiene un maxi kiosco? No, de Baez. No. Así empezó alguien. No, problema de Baez. No, yo no. ¿No? Puedo. Perfecto. Bueno, si no puede. Pero usted, Tito, ahora que se fue... A él le gusta, pero a mí no. No se caiga, Tito, porque todavía no empezamos a correr. Perfecto. Entonces vamos a hacer 6 participantes. Qué mal lo veo. Voy a poner una remerita, por favor. Mientras... Va, termina el mute. Una remerita tenemos, Marina. Te van a quebrar todo. No, va, este es terrible. Es He-Man. El He-Man moderno. Y acá está mi amigo Alexander, ¿eh? ¿Cómo ve todo esto? ¿Cómo me ve? Lo veo, no le divierte mucho esto, ¿sí? Más o menos. Más o menos. Sí. Dejó de, pero bánquenos un ratito. ¿No falta? ¿Eh? Sí, un ratito. Tranquilo. Gracias, maestro. Señores, atención. Poné piloto automático, poné que arranca. ¿Qué? Señores, atención. Bueno, entonces, tírate un taco, Marce. ¿Cómo sería esto? Atención, para saberlo ya de entrada. Así no sería, ¿eh? No. Formación del equipo. Yo le digo, el equipo, exactamente. Los participantes, por favor, acá. Señores, por favor. Por favor, Tito, venga. ¿Y quién es? Está faltando uno, ¿somos 5? Y Manuel Navarrete, por favor. Flavio con peluca. Y yo la peluca mía. Juan Pablo, el primo de Jope. Señores, en la maratón. ¡Tapa de olé! ¡Primo de Jope! ¡Abogado, el primo de Jope! Perfecto, señores, y Navarrete ahí. Estamos, ¿dónde está? Perdón, está el señor Baez y alguien más falta, ¿quién está? Hay un camarógrafo. Atención, esta es la maratón que es la segunda. Esta viene con obstáculos. Quiero decirles que si nos llegamos a caer nos hacemos pelota ahí. Sí, pero por eso, sáquenlo. Esto es tremendo. A mí me costó con los zapatos comunes. Imagínate lo que son las botitas. Pero por eso, no vale la pena, se van a matar. Bueno, es chato para correr. Bueno, atención. Arrancamos, ¿de dónde vamos a arrancar? Lo único que les pido son 3 vueltas. De arriba se arranca, perfecto. Atención. Hicimos una clasificación esta tarde en vueltas libres. Y salí primero yo en la clasificación. ¿Cuándo? No. La verdad, hoy no me fue muy bien en la clasificación. Son 3 vueltas. Esto es tapa de gente. Arranca el señor... Perdón, el cuchillero no puede subir. Imagínate correr. Ah, bueno. Atención. Está las manos, va. Perfecto. Una foto.
Vamos a arrancar en un grupo. Como, acá hay algo importante que está diciendo el señor Navarrete y yo lo banco. Perdón, y atención, y esto es en serio. Me está diciendo algo que está bien. Está muy bien. Cuando alguien tiene una idea con conciencia, ¿qué dice? No vale empujar como el otro día. ¿No vale qué? No vale empujar como el otro día. Es verdad. ¿Quién lo empujó? ¿Quién lo empujó? No, el otro día por querer pasarlo y yo pido disculpas. Y es un error. Yo ya cometí dos errores con el señor Navarrete y pido disculpas. ¿Cuál es? Lo empujé un día a la pileta del Aquadance cuando le dije que no. Y acá lo vi al lado y me tenté, lo empujé. Pero bueno, son errores que uno comete en el momento por ahí de principiante en estas cosas. Y espero que no me pase. Lo bueno que te das cuenta. No va a volver a matar. Muy bien, Marcelo. Sí, perfecto. Bueno, señores, bueno. ¿Cómo? Es descalificatorio. No hay empujón. Ay, no, ¿quién es Navarrete para poner otro? Atención, bueno, nosotros arrancamos así. ¿Cómo larga? Usted, yo arranco así. Arranca el señor Aníbal Pachano para allá. Yo voy atrás. Bueno, sí, yo quiero hacer el sprint. Perdón, usted arranca acá delante mío. ¿Ya está? Así fueron las clasificaciones. Bueno, dale, Rafa. Cuando ustedes den la voz de Aura, salir. Marcelo, perdón. El señor Tito Esperanza está en desventaja. Porque él usa zapatos y no botas, y los zapatos son más difíciles que las botas. Pues, la bota mantiene más el pie. Ya estamos, hay que considerarlo. A esta altura yo no me puedo ni mover. Señores, y después se viene la fiesta. Perfecto, señores. Bueno, va a arrancar la maratón. Atención. La biosfera. Si hay caídas, ¿está la doctora de emergencias? ¿Está el doctor Labonia? Está. Dame la forma. Justo hoy la doctora de emergencias se fue. Yo no puedo creerlo, bueno. Va a regalar la plata a lo de Navarrete. Atención, bueno, atención. Bueno, cuando suene la sirena, esto es como el semáforo verde en la Fórmula 1. Se arranca. ¿Y qué ganas? A ver, el primero hay que pasar perfecto por todas las gomas, siempre por atrás, hacer el salto acá. Pero uno puede pasar así. No es necesario saltar. Yo lo salto porque soy un atleta. ¿Cuál es el premio? Atención. Perdón, me está diciendo algo el señor Navarrete. ¿Qué pasa, Navarrete? Hola, Navarrete. No me da la pierna a mí, soy bajito. Bueno, no, que pase por abajo. Navarrete lo va a pasar por abajo, entonces. Bueno, señores, cuando suena la sirena arrancamos, Y puede haber golpes, así que estén atentos los médicos en esta pista, por favor, Que gana el teléfono personal, que gana. Atención, el doctor Labonia. Doctor, ¿usted está solo? ¿Está la ambulancia? Está, Marcelo. Bueno. Está viniendo. ¿Alguna recomendación, doctor, antes de arrancar? ¿Cómo? Precaliente. No, que le peguemos tranquilo. No se empujen. ¿Cómo? Que no se empujen. Perfecto, muy bien. Aclaración médica. Señores, bueno. Atención, señores, va a arrancar. Acuérdense, es muy importante. Al pasar por acá era la coreo. Tiene que ser movimiento. Una mini coreo y seguimos. Mira vos, primer premio, una lata de Polacrín. Señores, atención. Cuando suene la sirena, esto arranca, Vamos. Vamos a hacer una cosa así. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡maratón! ¡Vamos! ¡Cuchillero Báez! ¡Apoya a Marcelo!
No, no, cuchillero, pero no. Baez, ¿a dónde va, Baez? Por el subibaca, Baez. Por el subibaca, Baez. Guarda, guarda. No, 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 no. ¡Terminó! Por abajo tiene que pasar, ¿eh? Le rompió el taco. El podio es... Primero, Flavio Mendoza. Pichuna cubierta. Segundo, Aníbal Pachano. Tercero, Tito. No. Tercero, Baez. Cuarto Tito. Cuarto Tito. De aquel lado. Quinto yo. Y último. Descalificado Navarrete. Allá en la parte de abajo, Tito, ahí. Descalificado Navarrete. ¿Y usted? Lamentablemente. Se retira con el taco partido. ¿Cómo? Que me empujaste. Perdón. Slow motion. ¿Hay algún tape que marque? No. Let's go. Perdón. A mí. Lo corrige. No lo veo, a ver. Lo corrige. En la goma. Mirá cómo lo mirá. Es polvorita. Es polvorita, ¿viste? Es una burla. Pero perdón. No. Y a mí también me empujó el cuchillero. Yo me caí en la goma y el cuchillero me pasó por arriba. El cuchillero te acuchilló. Le pido que se retire del podio porque usted no ganó. No, mire. Clasifican los cinco primeros. Eso es terrible, Marcelo. Por favor, Tito. Para la foto así, para que nos saque una foto. La mirada. Hay fotógrafos. Allá está. ¡Bravo, genio! Señores, perfecto. Bueno. Ahora sí, vamos a empezar la fiesta. La rave.